Buenos días, Carlos. Soy Eugenio Cabas de La Opinión. Primero, ¿cómo estás? Te vemos hoy de nuevo con el grupo. Ningún problema, ¿no? Esos problemas, no, esos problemas de disquios no, no tienen ninguna importancia. No, simplemente una pequeña sobrecarga. Ayer ya tenía la intención de entrenar, pero como bueno, era un entrenamiento justamente exigente para isquios y explosivo y tal, pues preferimos no tomar ningún riesgo. Y bueno, hoy ya la verdad es que he entrenado y con buenas sensaciones, sin ningún problema. Vemos hoy a Rivas también haciendo parte del trabajo con el grupo. En principio, la semana que viene, ya a principios, Sydney se incorpora. Es importante que todos estéis, ahora que llega la recta final, todos disponibles. Eso aumenta la competitividad, ¿no? Sí, lógicamente. Lo bueno para el equipo es que estemos todos disponibles, porque creo que se ha demostrado que todos somos importantes. Y bueno, pues afortunadamente, como tú dices, Harry también está bien y Sydney, pues ya creo que la semana que viene entrena con todos y son buenas noticias. ¿Cómo llega este parón? Porque uno después de perder y además un partido tan señalado como el último, lo que quieres es competir cuanto antes, ¿no? ¿Cómo analizas este parón? Sí, bueno, está claro que cuando tienes estos parones lo preferible pues es irse con una victoria, porque al final pues bueno, pasas dos semanas, digamos, más contento, pero bueno, venimos de una racha de partidos muy buena. La verdad es que hemos tomado aire después de estos puntos que hemos sumado pues este último mes y medio y bueno, queremos seguir la racha el domingo que viene. ¿Más preguntas? Sí, A pesar de la derrota ante el Celta, bueno, el equipo está en una zona relativamente tranquila. No sé si hacéis cuentas de cuántos puntos podéis necesitar ya para conseguir la permanencia, estar tranquilos y no sufrir a final de temporada. No, nosotros la verdad es que siempre miramos a corto plazo, al partido siguiente, en este caso en el partido de Valencia. Yo creo que es una tontería pues fijarnos puntos o fijarnos. Lógicamente, pues estamos pendientes de los rivales directos, pues como tiene que ser. Sabemos que tenemos un colchón bueno de puntos, pero bueno, que al final son dos partidos, en este caso tres. Y bueno, pues lo que queremos intentar es cuanto antes conseguir ese número de puntos o de victorias que bueno, que nos aleje definitivamente y nos deje pues pasar un tramo final tranquilo, si puede ser. Después de la inyección de moral con la llegada de Pepe Mel, esa derrota ante en el derbi pudo haber dolido. ¿Es trascendental la visita a Mestalla? Porque en caso de un tropiezo pues podría suponer también un bajón en esa moral. No, yo creo que bueno, ya te digo, venimos de una racha muy buena, tanto de sensaciones como de puntos. El domingo pasado, pues bueno, al final sabemos lo que es un derbi, fue un partido muy disputado, muy, muy igualado, que al final se decidió pues en la única ocasión que tuvieron ellos y bueno, ahora vamos a Mestalla, que sabemos que es un partido muy complicado, pero bueno, sabemos que si conseguimos los tres puntos, pues van a ser tres puntos muy importantes que nos van a acercar mucho al objetivo. Ayer José lo hablaba aquí en sala de prensa un poco de su relación con el anterior entrenador, con Gaizka Garitano. Decía que en cierto sentido se sentía decepcionado por no haber tenido más minutos. No sé, en tu caso, que también tuviste altibajos con Garitano, ¿qué valoración haces de tu etapa con él? Bueno, yo creo que fue una etapa un poco rara porque bueno, pasamos tanto yo como el equipo altibajos, no empezamos bien, luego tuvimos una racha muy buena, a la vuelta de Navidad también nos costó mucho, al final el fútbol son resultados y bueno, en este caso pues no nos acompañaron cuando él estuvo. Yo personalmente pues sí que esperaba lógicamente jugar más, pero bueno, al final son decisiones, los entrenadores están para tomar ese tipo de decisiones y bueno, nosotros para intentar aceptarlas, lógicamente pues entiendo a José Lu porque bueno, él después de una larga lesión pues no lo pasó bien, es lógico que quisiera contar con más minutos igual que yo, pero bueno, ya te digo que esto es el fútbol. Dani Méndez, Bein Sports. En referencia a esas declaraciones de José Lu, ¿el vestuario conocía las decepciones de algunos jugadores con Gaizka Garitano?
No, si es que al final es más sencillo que eso. Quien no juega, lógicamente, pues está en parte decepcionado porque siempre quiere jugar. En el caso de José Lu, pues fue especial porque llegó, todos esperábamos mucho, tuvo la mala suerte de la lesión. Todos teníamos muchas ganas de que volviera y igual no contó con los minutos que él esperaba o que los demás también esperábamos y lógicamente pues eso es una decepción. Creo que no va más allá de eso. Al final todos queremos jugar, no hay ningún solo jugador que esté conforme si no juega y por lo tanto es lógica su reacción y su pensamiento. Carles, partido especial para ti, el del próximo fin de semana en Mestalla. Sí, muy especial, es mi casa porque bueno, he pasado allí pues no sé cuántos años, pero 16, 17, 18 años desde que tenía 5 años y sí, sigue especial, pero bueno, al final no deja de ser un partido muy importante para nosotros donde nos jugamos, como ya he dicho antes, 3 puntos vitales. La última por mi parte, hoy se cumple un año de la muerte de Johan Cruyff. Te quería preguntar por el legado el que fue jugador y entrenador. Bueno, yo la verdad es que no pude ni disfrutar mucho como el de jugador ni de entrenador. De lo que me han hablado y de lo que he escuchado y lo que he visto, pues creo que fue una persona muy influyente, tanto de futbolista como de entrenador y bueno, poco más te puedo decir. Alex Centeno, La Voz de Galicia. ¿Sabes ya lo que quiere Pepe Mel de ti? Hace un par de partidos comentaba que echaba un pequeño tirón de orejas a ti y a Cholá porque no jugabais lo suficiente el balón, que tenías mucha calidad y que no la expresabais. ¿Habéis hablado? ¿Ya sabes exactamente lo que quiere? ¿Cómo ves ese tema? Sí, el míster desde el primer momento nos expresó tanto a todos como en particular lo que quiere de cada uno, o por lo menos conmigo. Yo sé que lo que piensa de mí, lo que quiere de mí y bueno, sí que se refirió a que intentara, pues ya me lo dijo personalmente antes de decirlo aquí, que intentara pues ese control que es muy importante, que él en general lo pide al equipo porque cuando recuperas pues es importante jugar hacia adelante, pues eso me lo pide y bueno, creo que en estos últimos partidos lo he mejorado, sobre todo el día del Celta y bueno, lógicamente... los entrenadores están para hacernos mejores a nosotros, para sacar lo mejor de nosotros y lógicamente pues tengo que intentar hacer en el campo todo lo que me pide. Por tus características es factible, ¿no? Sí, ya te digo, lógicamente si me lo pides porque sabe que lo puedo hacer y ya te digo, creo que desde entonces pues lo estoy aplicando en el campo y creo que me está yendo bien. Sí. Antón Fraga, Televisión de Galicia. ¿Cómo valoras en general tu temporada? Está siendo también un poquito extraña, ¿no? O sea, apareces, desapareces, altos, bajos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, extraña sí, porque al principio me costó mucho entrar, luego he entrado, luego he tenido una lesión, luego pues también ha habido cambio de entrenador por medio. Bueno, lógicamente me hubiera gustado jugar más, mucho más. Creo que todos en ese sentido pues pensamos igual y bueno, creo que a pesar de todo mi rendimiento está siendo bueno. Lógicamente sé que puedo dar más. También pues al final creo que el rendimiento de un futbolista depende mucho de la confianza, de los partidos. Yo creo que solo una vez o un par encadenado dos partidos jugados seguidos y bueno, ya te digo, al final todos dependemos de, o la mayoría, de la confianza. Vale, la última ya. Decía estos días Richard Barral en una entrevista que obviamente uno de los objetivos de cara al año que viene, si la economía lo permite, era retenerte, que está complicado porque tal. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? ¿Vas a intentar hacer tú también algo o cómo? Sí, es lo que dijo Richard. Hemos hablado, hemos contemplado esa opción, pero bueno, todavía faltan muchas cosas, se tienen que dar muchas cosas, sobre todo que estos 10 últimos partidos que son claves tanto para mí como para el Deportivo, como para todo el mundo, para lo que pueda pasar en un futuro. Y bueno,
también pues hablar con mi club, con el Aston Villa y bueno, sinceramente no pienso demasiado en eso porque primero creo que tenemos que conseguir objetivos, creo que tengo que en estos 10 partidos también dar un buen rendimiento y luego pues lo que tenga que venir, que venga. Pero una de las condiciones que tú quieras. ¿Tú inicialmente te atrae la idea o no? Sí, yo he dicho muchas veces que estoy muy a gusto aquí. José, la última. Sí, iba un poco por ese mismo camino. Habías estado en Inglaterra, las cosas no te fueron muy bien allá. ¿Tu idea pasa por continuar en España? Sí, yo estoy, ya te digo, estoy muy a gusto aquí, estoy a gusto en España. Bueno, es que al final es lo que le he dicho a tu compañero, que se tienen que dar muchas cosas, luego nunca sabes y tampoco te voy a decir algo que luego se puede dar de otra forma. Y por último, si me permites una última, desde tu punto de vista, ¿en qué cambió el Deportivo de Mel en relación al de Garitano? Yo creo que sobre todo, además de que cada entrenador tiene sus conceptos tácticos y futbolísticos, mentalmente, pues el míster del primer momento nos dio una inyección de moral y de confianza que yo creo que el equipo necesitaba como el comer. En ese sentido, pues estábamos bajo mínimos, el míster lo supo ver enseguida y bueno, creo que se vio que con apenas días con nosotros ya el cambio fue brutal. Vale, chicos. Muy bien. Gracias.